Bueno, hoy es un día bien especial para todos porque vamos a nuestro festival de cerveza consecutivo. ¿Número qué, Chela? ¿Número 2 para ti? Y número 5 para mí, Jiménez. Obviamente esa pequeñita que está ahí atrás no va. Tú no vas, ¿verdad, Jimena? ¿No? ¿Con quién vas? Con tus abuelitos que están en el Palomar y los vamos a dejar en un momento. El objetivo es no ponerme pelo porque manejo. A lo mejor antes. 8:30. 8:30. Dime, ¿te portas bien? A pitear. ¿A qué? A pitear. Oigan, no sean tan agresivas. Ya llegamos, señores, a la pradera de Chivas. Efectivamente, chivermanos, yo no puedo decir chivermanos porque no es un juego del rebaño sagrado en este monumental estadio Akron. Estamos caminando al festival de la cerveza número 11 y el plan, como lo comentaba, es no ponerme pedo. ¿Ya se cansaron de culebrear? Es la fila apenas para poder comprar unos boletucos. Hemos logrado el acometido y tenemos 3 boletos para ingresar. Estamos en el proceso de entrega de un vaso, ¿no? Sí, ya no hay reingreso, ¿está bien? No hay problema. Lleno, por favor. ¿Me permites traer sello? Sí. Ah, qué bonito. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué calificación le pones? Muy buena, está muy buena. Es la de aniversario. Este es el escenario donde se presentan los artistas. La neta desconozco quién vaya a estar hoy, pero está coqueto el lugar. Casi siempre cada año es lo mismo. Está leve. Apenas vamos llegando y hicimos la primera escala técnica. No es posible. Y miren, está vacío. Ahorita vamos a ver con qué lo rellenamos. Miren, esto es parte del Festival de la Cerveza. Lo hacen aquí en la pradera del Estadio Chivas. Bueno, ya se llama Estadio Akron. Y hay colilines, como diría Jimena, para que puedan traer a los niños. Hay muchas carpas con demasiados expositores, que es lo que sobresale de este Festival de la Cerveza. Ahorita ya nomás estoy esperando a que regrese Lupita y Chela, su prima, para comenzar a dar el tour. ¿Va? Y poder explicarles un poco de lo que son las degustaciones y los precios y los tamaños de muestras que nos dan en este festival. ¿Va? Ahorita nos vemos más adelante. Ok, vamos a hacer la primera degustación de una tipo Scout marca baja. ¿De dónde son ustedes? De Baja California Sur. ¿Baja California Sur? Sí. Perfecto. Vamos a probar una cerveza de Monterrey. ¿Por qué me haces caras? No, vos te sé. Ah, ¿y tú, Chela? ¿Tú, Meli? Yo me estoy tomando un jabalí de chile ancho. Okay. De una alemana. Yo voy a probar una de Monterrey. Y vamos a ver el proceso de servido. Estamos sirviendo 355 mililitros de una con pilón, con pilón, con obviamente. Pilón, obviamente. ¿Compras un litro de qué? De Viena. Oye, eso está muy agresivo. ¿Cómo le vas a hacer? Primer trago. Salud. Amor, ya, amor. Eso se va a cortar. Omar. Amor, ya valió. Omar, en base a esa degustación, ¿qué te pareció? Estuvo buena. ¿Tuvo buena calificación? Un 8, güey. Un 8, está picosona. Es de chile ancho, ¿no? Salud. Yo no traigo. ¿Qué creen? Que están regalando Electrolit. Pero estamos bien tranquilos. ¿Llevo cuántas cervezas? ¿Una y media? Ya medio hueva. No se crean, ya vamos a ir a comer para seguirle con todo.
pues ya tuvimos el primer efecto negativo. Tenemos que ir al baño. Lo bueno es que nomás llevo una cerveza, así que está bastante tranquilis. Ahorita a las 5:25 de la tarde. Todo perfecto y sin ningún problema. ¡Ay, Dios! Tenemos visita VIP. ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó, eh? Es que mi prima sí la conoce. Cada día bien buena onda se meten y le echan así como un desodorante. Yo precisamente el baño está a las 6 de la tarde y todo bien. Asquerosos. Impresionantes. Diría Jimé. ¿Cómo están los baños, Chela? De la chingada. Nosotros somos más limpios, decentes. Claro, limpios los baños. Sin duda. Hasta a gusto da a entrar. Les contara la casa de unas amigas en Tijuana. Y las mujeres son las, no, las que ponen el desorden. Agarré mi vaso así. El estilo de Lopito. El estilo de Lopito. ¡Ah, mijo! ¡Qué feo! ¡Cómprate! Haga pipí parado. ¡Pisao! Para que no haga. Los años de experiencia. Haga no como vasito. Exactamente. Y al rato ya vamos a hacer los objetos también. Ay, cabrón, me zampé toda la pinche pizza. ¿Eh? Me siento hasta mal. No me quisieron ayudar. Mi paper. Andrea, estábamos diciendo que creemos que esto nos va a tomar, ¿verdad? La salud. Tranqui. ¿Crees que? No. Paso al fondo. Está muy agresivo. Con respeto a esto. Es con respeto. Tiene 11 grados de alcohol, no manches. Nomás. ¿Pero está? Nomás de olerla, sabe como un chocolate amargo de Bélgica. Macizo. ¿Mande? Esto está muy vikingo. Vikingo, la verdad, está muy cabrón. Le salen pelos en el pecho. Otro trago, se le salen músculos. La tengo que llevar muy tranquilo, ¿eh? Te vas a llenar de pelos mañana. A ver, por favor, sírvele. Demasiado. Te voy a subir a YouTube, lo siento. Ahora estamos probando la cerveza Pyramids. Es préstamela, una cerveza chilanga, préstamela. Tiene un sabor bastante rico. A ver, pruébala, huélala. No está tan mala para ser una cerveza. Realmente tiene un sabor increíble, impresionante. ¡Huele a pipí! Es lo que dicen los que no saben degustar una buena cerveza. Mira, no le voy a dar un shot, obviamente, pero... Está bastante buena. Tiene un sabor un poquito amargo con un sabor a trigo, chocolatoso, como queríamos decirlo. Está padre, la verdad. Y miren, este es parte del Festival de la Cerveza. Ya siendo casi las 8 de la noche. Y nada más y nada menos que en Guadalajara. Así que seguimos grabando desde el Festival de la Cheve, el Festival número 11. ¿Primero viene? A ver, amor, ¿cómo vamos? Yo estoy perfectamente bien para manejar. Tengo control perfectamente de mi cuerpo, de mis instintos, sin ningún problema. Ya le dieron el sí a Jorge, por cierto. Ya me dieron el sí para el segundo hijo o segunda hija. Dijo que sí. ¡No! Abuelita de Batman que se va a poder hacer. Y ahorita vamos a llegar a hacer tarea como se debe de hacer. ¡Sácate! Va a llegar con todo como espartano. Por favor, no quiero hijos. Ya caímos en las garras de un scout. Cerveza, cuatro plumas. Vamos a ver cómo está. ¡No!
Bueno, como dicen, vete chela. Ya se acabó lo que se vendía. Tenemos que ir, ¿por quién? Por Chucky. Chucky es nuestra pequeña bebé, Jimena, que está con nuestros... Bueno, oye, aparte papás, llegamos a las 3, ¿no? Con los abuelos. Ya tenemos como 4 horas y media aquí. Pues realmente está igual como cada año. Este festival de la cerveza. Bueno, señoritas, ya estamos en el carro. ¿Qué les pareció el festival número 11 de la Cheve? Chulada. ¿Chulada? ¿Sí vuelves a venir? Claro. ¿A Momo? A Momo, tenemos que ir por Jimena. Ahorita la vemos. No, a mí tampoco me gusta. Ya estamos por recoger a Jimena. Sí, pero a mí tampoco me gusta. La tía Chela se está pandeando para volver a pistear Nochebuenas. ¿Y la mamá? Yo tampoco quiero Nochebuena. Son una cerveza deliciosa. Tiene un sabor que te impresionante. Bueno, Chela, ¿qué quieres que compremos, pues? Lo que sí, tenemos vamos a llevar al cerveza. Unas pinches Minervas perronas. Por favor. ¿O te pandeas? Hay que llegar al cerveza. Ok, nomás deja que pasemos porque estamos aquí en el tráfico del Palomar. Atorados. A ver, después del festival de la cerveza la continuamos aquí en la casa. ¿Qué pedo? René, tú él dijo, tú me fuiste. Tenía chamba que hacer. Y eso fue todo por hoy, señores y señoras, en este increíble festival de la cerveza. Ya estoy en pijama y vámonos a Yumi, como diría Jimena. ¡Hasta luego!